Buenos días, Señor. Una vez más, fieles a tu cita de amor, estamos de rodillas delante de ti. Aquí en la Basílica de la Concepción y todos los que a través de la 13TV nos están siguiendo en las cárceles, hospitales, residencias, en sus casas, deseando que tu custodia entre en todos esos lugares para bendecir, para sanar, para alegrar la vida. Sigue haciendo estragos otra vez la ola del COVID, Señor. Párala. Danos tiempos de salud, de paz y de alegría. Te pedimos por la diócesis de Madrid, que el domingo inaugura un año santo dedicado a San Isidro Labrador, en sus 400 años de canonización. Protege a nuestro obispo, a nuestra diócesis, a nuestros seminarios, a nuestras universidades, a nuestras cáritas que sirven, protegen, escuchan a nuestros pobres. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas ver de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.